Llegamos a enero, el último día de enero, hablo con el club, viendo que todavía habían alguna ficha disponible. Estábamos recortando plazos, que habían muy buenas sensaciones y pensábamos que se podría ayudar al equipo estando disponible en los próximos meses, antes de que terminara la liga. El club, sin ningún problema, me ofrece volver a darme de alta la ficha. Estuvimos en 7 meses, la primera convocatoria, el partido del Elche. ¿Por qué recortamos plazos? Porque en el momento que pudimos mitigar ese dolor o mejorarlo, cuando había que empezar a trabajar, por trabajo no iba a ser. Empezamos a trabajar con un magnífico readaptador como Jordi, empezamos a trabajar con los fisios, ya podíamos hacer muchas cosas. Es muy bonito ver cómo hoy no puedo hacer una cosa, pero mañana ya la hago. Al día siguiente puedo hacer otro pasito, otra cosita. Eso es algo muy gratificante durante la lesión. Ha sido gratificante el poder cada día sentirme mejor y no perder eso tan importante que es para mí en el portero, que es la mentalidad competitiva, la atención, la velocidad de reacción. Los servicios médicos del Valencia son espectaculares, tanto a nivel profesional como humano. Se han volcado desde el primer segundo en darme todas las facilidades, las mejores opciones para mi recuperación y estoy muy agradecido. Hemos trabajado muchísimas horas, se han sacrificado tiempo también de estar con sus familias para trabajar más conmigo. Viaje que hice cuando volví fue a Elche, que íbamos en autobús, y recuerdo la sensación de estar en autobús y que se me ponía el vello de punta. Cuando estás lesionado piensas a lo mejor cómo me quedaré, cómo volveré, cuándo estaré. Llega un punto del proceso que dices, ostras, ya estoy aquí. Y fue algo maravilloso. La verdad que recuerdo ese trayecto, que fue muy especial para mí porque me volví a sentir jugador. Sí que es verdad que en los partidos lo he pasado muy mal porque he estado este tiempo fuera, que ha sido una temporada que los resultados no han sido buenos y teníamos una responsabilidad muy grande, que era que el Valencia no descendiera. Una responsabilidad muy grande. Yo no sé vivir las cosas de otra manera. Habrá gente que le gustará, habrá gente que no le gustará, pero Jaume Domènech es pasión y yo todo lo hago con pasión, para lo bueno y para lo malo. Algunas veces veías a tus compañeros bloqueados por exceso de responsabilidad, porque las cosas son sales. Entonces, pues si yo tenía que dar aliento, gritar, presionar al rival, presionar en un momento dado, no podíamos guardarnos nada. Era dar el 100% todos, los que estaban en el verde, los que estábamos en el banquillo, los que no estaban convocados, era lo que había que hacer. Ahora estamos un poco en el proceso de vacaciones, pero sí que es verdad que como me recuperé de la lesión en la parte final de la temporada, cuando mejor me estaba encontrando, se termina la liga. Entonces estamos manteniendo un poco el trabajo sin pasarnos, pero sí que 3-4 días a la semana estamos trabajando para mantener en buen estado la rodilla, para cuando empiece la pretemporada sentirme al 100%. La fase de recuperación está terminada, la rodilla está totalmente al 100%, pero sí que es verdad que a mí me gusta seguir en mantenimiento, en vacaciones, no me gusta parar, no me sienta bien. Mi objetivo durante la lesión era volver más fuerte, volver mejor físicamente, volver más preparado mentalmente, volver mejor portero. Creo que lo he conseguido, creo que estoy listo para demostrarlo cuando toque. Hemos mejorado mucho a nivel mental y a nivel físico. Yo ahora he tenido un periodo de tiempo para, digamos, ganar fuerza, equilibrar toda la masa muscular. Yo creo que a nivel físico me siento mejor que nunca y creo que me va a dar un plus a nivel profesional en los años de carrera que me quedan. Para mí la familia lo es todo. Siempre me han criado en un ámbito muy, muy familiar, siempre hemos estado muy unidos. Mi familia ha sido clave en la recuperación, el apoyo ha sido espectacular. Hasta mis niños que son pequeños entendían que el papá no podía jugar con ellos, no le podía chutar, por ejemplo, a Jaume, que le gusta mucho jugar a fútbol, o a Valentina, no podíamos jugar a escondite, que le gusta también. Pero venían al sofá, pues hacíamos puzzles, les contaba libros.
Y luego, pues mi mujer en el día a día ha sido un espectáculo, la paciencia que ha tenido para sobrepasarme también en los momentos de dolor, de no dormir, de frustración. Y bueno, también mis padres, que han estado desde el primer minuto hasta el último de la recuperación pendientes, ayudándonos en lo que nos ha hecho falta. Después de la temporada pasada tan dura, creo que es el momento perfecto para ilusionarnos, para hacer las cosas mejor, aprender de los errores que hemos tenido la temporada anterior y poder subsanarlos, hacer un equipo con una identidad clara, una identidad como la del Valencia, con ADN aguerrido, reforzar eso, ese ADN Valencia, que nadie se lleva un punto de Mestalla. Creo que el Pipo ha demostrado que va en esa línea, creo que fue muy importante su llegada, ha sido un líder en el campo, pues ahora es un líder desde el banquillo. Yo tengo un feeling total con él porque tiene los mismos valores que yo, que son el trabajo, el respeto hacia la camiseta. Se hace fácil para la gente como yo trabajar con un entrenador así. Agradecido y con muchas ganas de poder demostrar todo lo que he trabajado, todo lo que me he preparado para lo que viene. La lesión al final ha sido una etapa de aprendizaje. Hemos aprovechado el tiempo, que para mí era muy importante, no sentir que se había perdido el tiempo. Siento que el tiempo lo he aprovechado bien y que soy mejor profesional a día de hoy. Para mí, Chaume Domènech va ligado al Valencia. Mi objetivo, mi obsesión, como llamo yo, era poder recuperarme para poder dar lo mejor de mí otra vez al equipo, estar listo para la pretemporada, empezar este nuevo proyecto desde cero y con todas las ganas del mundo devolver todo el cariño que me ha mostrado el club y la afición, y que cuando el año que viene termine la temporada todos podamos sentirnos orgullosos y satisfechos con la temporada que hemos hecho.